Gitano. ¿Qué haces? ¿Cómo andas, viejo? Bien, bien. Acá vengo a traerle algo a la vieja. Está muy bien, muy bien. Sí, loco, me enteré, ¿eh? No pasa nada. Lo siento mucho. Está bien, está. Está bien con Garpusa, loco. Todos los casquillos, las balas, loco, tienen que estar por ahí, los corchitos, amigo. Si salieron cagando re rápido, los putos esos, loco. Tienen que estar por ahí. Hay que revisar bien. ¿Eh? Por todos lados. Por todos lados, loco. Todos los corchitos, amigo. Dale, loco. ¿Qué hace, Lombardo? ¿Cómo le va, intendente de puesto? ¿Todo bien? ¿Qué hacen ustedes dos acá? Estamos echando las pelotas, ¿qué onda? ¿No se puede venir acá a pasear? Escúchame, flaquito, escúchame. Seamos prenda de paz. ¿Estamos? No, no estamos una mierda. Porque usted no existe. Por eso no está. ¿Me haces caso a mí? No revuelvas mierda. Mira, acá lo único que le hago caso yo es a Gitano Perotti, ¿eh? Que lo tenga claro usted. Los demás son todos putos para mí. ¿Usted bueno, lo tiene no, claro no, para bajar un cambio, ¿eh? Porque te empalo en 3 segundos, ¿entendiste? Y yo entendí. Pues yo pensé que al que le gustaba que se lo empalen era usted. Con el dedito ese, que vi los videos y todo. ¡Dijo bufarreta! ¡Usted es un viejo bufarreta! ¡Le vamos a comer unos quetes, viejo puto! Pato, vení acá. ¿Qué eres, loco? ¿Vos encontraste un fierro, loco, desarmado por acá? Vení. ¿Qué hace, Lombardo? ¿Cómo le va, intendente? ¿Bien? Osito, ¿qué onda? Bien, ¿y el plomo? Plomo no había. Hay que buscar el plomo, amigo. Dale, con carpa, loco. ¿Dónde banderiando eso, amigo? Dale, loco. Vos sabés que ya no estoy en actividad, ¿no? Así que esto lo hago por un amigo nada más. Escúchame lo que te voy a decir. El informe este del registro provincial de armas, según el número de serie que a mí me dieron, el arma pertenece a Ufalov, al M. Es un calibre 38, es un arma de guerra. No. Y él puede portarla, tiene permiso. No, esto está bien. ¿Cómo? Esto no está bien. No puede ser esto. Esto está mal. Se equivocaron estos tipos. No, quédate tranquilo. ¿Pero tranquilo de qué? Estoy tranquilo, te estoy diciendo que está mal, que no se equivoca esta gente. Mira, yo te averigüé lo que sale del informe del número de serie que me dieron. Vos ese número, gitano, vos lo metés en la computadora y te saca todos los datos. No hay error ahí. Te saca hasta la bala que pudo haber disparado. El arma es de él. Bueno, está. Al polaco no le dices nada de esto, ¿no? No, quédate tranquilo, ¿no? Ni si te preguntas, no, nada. Nada. Gitano, sí. Acá no hay pescado podrido, hermano. Vos podés pensar lo que quieras, pero el registro no se equivoca. El alma de ley. Está bien. Está bien, gracias, sí. Listo. Chao, viejo.